Elecciones 2018. Cobertura especial. El candidato a la presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el campo es víctima de la inseguridad y la migración. Por ello, en Rosarito, Baja California, López Obrador reiteró su compromiso de apoyar al campo, toda vez que dijo, en los pueblos hay una gran reserva de valores y vida sana que se tienen que cuidar. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, indicó que en esta elección está de por medio el futuro del país y citó como ejemplo la enseñanza, a lo que dijo, no puede ser un botín político. Desde Lagos de Moreno, el abanderado del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, llamó a sus simpatizantes a salir a convencer a sus vecinos y a la familia, porque se trata de una elección importante, al tiempo que ofreció un gobierno cercano, sensible y que escuche, porque quien mandará será la ciudadanía. La aspirante independiente Margarita Zavala planteó mejorar la pensión a los adultos mayores, en especial a las abuelas, que dijo, trabajan en el cuidado de sus nietos. Durante una sesión en vivo en la red social Facebook, expuso que, de llegar a la presidencia, aplicará una política incluyente con las mujeres y los adultos mayores para aprovechar su potencial. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, condenó el enfrentamiento entre simpatizantes del PRI y presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues dijo que las campañas deben conducirse de forma civilizada. En Veracruz, Anaya Cortés pidió a priistas y morenistas conducirse con civilidad y hacer una contienda con propuestas e ideas. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco anunció que transparentará todos sus bienes. Hará la declaración 3 de 3 y publicará su declaración patrimonial en redes sociales. En un comunicado dijo que cuenta con distintos sembradíos que están en proceso de evaluación y bienes que mostrará a través de imágenes que serán compartidas en Facebook. Notimex.